Al menos 24 heridos es el saldo preliminar de un atropellamiento múltiple contra un grupo de adultos mayores que esperaban el pago de su pensión del bienestar en el municipio de Río Bravo del estado de Tamaulipas. De acuerdo con los primeros reportes, el responsable del choque, al parecer un adulto mayor de quien no se ha revelado su identidad, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades. Se presume que habría perdido el control de su vehículo y que chocó primero contra una patrulla de tránsito y luego impactó a los adultos mayores que hacían fila bajo una carpa colocada en la vía pública, donde personal del Banco del Bienestar les dispersaba su apoyo. Los heridos fueron trasladados a diferentes nosocomios, entre ellos el Hospital General. 1 TV.